para este festival de cada 4 años fue de nuevo Pirro el que hizo construir el teatro, construir el santuario y añadió además un estadio para los Juegos Atléticos. O sea, lo hizo construir, lo mandó construir. No, ya les digo, no vamos a ver muchas, es el roble de antes. Bueno, el roble, no es el de entonces, pero aquí lo debo tener consignado. De Teodosio, en efecto, lo he citado bien. En el 391 después de Cristo, es decir, la ciudad había sido asaltada muchas veces, por unos y por otros. Por unos para tomarla, por otros para recuperarla. Pero siempre habían respetado el roble. Con el edicto de Teodosio ya no, por fin se cortó. Este es un plano de la ciudad donde vemos el teatro enorme. Lo que no tengo en este caso es ningún odeón. Hay que suponer que tenía un odeón, el oráculo más famoso de Grecia. No digo de Epiro, de Grecia. Este es el teatro, que es imponente, es una cosa sorprendente. Ahora nos acercaremos mejor. Este es el muro lateral y el semicírculo está aquí dentro. Ahora lo hemos visto. En esta ciudad hemos encontrado más cosas. También había un voleuterio, no sé si se acuerdan de eso. Julián se acordará, que nos aguantó hasta última hora. En ocasiones hay pequeños edificios, también semicirculares, que parecen odeones, pero que no lo son. Es donde se reúne la Boulé. La Boulé es el consejo de gobierno de la ciudad. Se llaman Bouleuterion, y yo mostré alguno, y también alguno de planta rectangular. Es decir, mientras que los odeones son invariablemente semicirculares, como son los teatros. Bueno, la ruina definitiva de Dodona como santuario, claro, cuando le cortaron el árbol, ahí se acabó la cosa. También tenían un pritaneo en esta ciudad, es decir, una especie de archivo de las decisiones judiciales y también de los oráculos. Bueno, hubo bibliotecas, hubo archivos, claro, en todas partes. En una ocasión, ya conté en las clases de estética el año pasado, en una ocasión, no recuerdo ahora quiénes eran, sí, los de Alejandría, los Ptolomeos piden a la ciudad de Atenas los originales de 3 tragedias clásicas, creo que eran de Esquilo alguna y otra más. Es decir, la letra y la música sí la había, que no sabemos. Y luego no la devuelven una copia. Bueno, hay un litigio, bibliotecas hubo muchas.